¿Lo estás pasando bien, tesoro? ¡Fantástico! ¡Puta porra estúpida! ¡Te odio! ¡Joder! Cielo, ¿no te has comido la cena? Mamá te la puso en la mesa. Venga, cariño, cómete la C. ¿Le has puesto más de eso a su comida? ¡Cállate, la puta boca! ¿Cómo sabemos que esa medicina no tiene efectos secundarios? ¿Cómo? ¿Te atreves? ¿Sabes que la necesita tanto como yo? ¡Zorra borracha! ¡Puto porrero! ¿Cómo te atreves a hacer que elija un bando? ¡Tú también se la pusiste! Yo no hago que nadie elija bando. Baja y cómete la cena, campeón. Niño nuevo, vístete y reúnete conmigo. ¡Rápido! ¡La noche espera! ¡Mula el puerto! Ya era hora. Es difícil parecer misterioso cuando estás quieto en el jardín de un chaval cualquiera. Es jodido de narices. Me alegro de que estés aquí. Ha sido complicado ser el único del equipo con superpoderes. Mientras que los otros juegan y trabajan en sus planes de franquicia, yo tengo que defender a la ciudad del mal y apenas me queda tiempo para trabajar en mi spin-off de Mysterion. A veces tener estos poderes es una maldición. Tú sabes cómo es porque eres como yo. Tu culo es una gran responsabilidad. ¡Tina! No te gusta hablar de eso, ¿eh? No importa, lo entiendo. Vamos, Tina, a la comisaría a buscar las pruebas que ¡Tina! Necesitamos. ¡Tina, lo siento! No, por favor, no. Seré un niño bueno, lo prometo. Por favor, no me castigues. ¡Guau! Los adultos de este pueblo se han vuelto completamente majaretas. Necesitaba una noche así. ¡Jesús! ¡Cómete estos huevos! ¡Cómete estos huevos! ¡Vaya panda de capullos! Es peor de lo que pensaba, niño nuevo. Esto no es normal. Eres muy misterioso, niño nuevo. Y que te lo diga Mysterion es todo un cumplido. ¡Mira! ¡Ahí están! Bien, este es el plan. Cuando entremos a la comisaría, Herramientas y el niño nuevo crearán una distracción. Y luego... ¡Espera! ¿Qué cojones? ¡Sí, vamos, chicos! ¡Tenemos que entrar en la comisaría! ¿Qué hacéis aquí, capullos? Estamos aquí para investigar un caso relativo a la comisaría de South Park. ¡Eso hacemos nosotros!
Ah, no. Esta es nuestra misión de superhéroes, colegas de la libertad. ¡Que os den! ¡Largaos de aquí! Chicos, chicos, no nos olvidemos de que hay una chica en peligro ahí dentro. Pazo Raudo tiene razón. Creo que por una vez deberíamos dejar a un lado nuestras diferencias y colaborar. Vale, Mysterion, ¿cuál es el plan? Algunos tendrían que crear una distracción. Atraer a los polis para que el resto pueda entrar sin que se den cuenta. Amigos de Mapache, usad la salida de incendios y distraedlos para que los colegas puedan colarse por delante. ¡Qué coincidencia todo, ¿no? ¿Nos habéis robado el caso otra vez? Están arrestando a gente inocente, herramientas. Es todo lo que nos importa. Amigos de Mapache, a la salida de incendios. ¡Vamos, tíos! A ver, falta la distracción. Echa un vistazo. ¡Joder! ¡Esta mierda es fuerte! Sí, ¿no os parece algo rara esta coca? No, no, es la hostia. ¿Queréis que llamemos a unas fulanas? ¿Qué ha sido eso? ¡Vamos a comprobarlo! ¡Venga! Bien, vamos, ojete. No hay moros en la costa. ¡Ah, mierda! ¡Un criminal y está con un niño inocente! ¡Código rojo, ataca en la comisaría! ¡Guau! Wow, no se veía venir. ¡Oh, mierda! Nos toca lidiar con estos tíos. Avisa si llevas drogas en recipientes frágiles, no vaya a ser que se rompan. ¡Oh, mierda! Nos toca lidiar con estos tíos. Tienes derecho a que te peguen una buena tunda. Bueno, soy tan inútil como una puta drogada ahora mismo. ¡Este no es mi tipo de fiesta! Es mi turno. Te pillaré por sorpresa. No sabes a lo que te enfrentas. ¡Aquí llega Tupperware! Rápido, ¿cuál es el código para poli ardiendo? ¡Manos arriba! ¡Leches! ¡Hora de violar derechos civiles! ¡Quieto, caraculo! ¡Joder, mierda! ¡Esas cosas son peligrosas! Me metí en la policía por las fiestas, no para dar... ¿Palí? A ti no te toca. ¡Llega la tormenta! ¡Ja!
Es Laura. ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Está controlado, tíos! ¡Joder, refuerzos! ¡Mierda, joder, hay un niño negro! ¡Maniobra de ataque iniciada! ¡Activar tapa tornado! ¡Ah! ¡Estupendo! ¡Otro menos! ¡Estás que te sales, ojete! ¡Al suelo, ahora! ¡Déjalo en paz! ¿Quién quiere ver a unos guaperas dándolo todo? ¡Bueno, Supremo! ¡Lo notarás un rato! ¡Hora de la renovación urbanística, joder! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Anda! ¡He sobrevivido! ¡Respeta la placa! ¡De rodillas! ¡Sigo electrocutado! ¡Preparaos para vuestro final! La probabilidad de sobrevivir es del 90,6% periodo. ¡Aviso de tapper tornado! Estoy mareando un poco. Gracias. ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Renova! ¡Mierda! ¡Me han debilitado! Debe ser emocionante para vosotros ver trabajar a las fuerzas del orden. ¡Au! ¡Que nadie se mueva! Un resultado lógico para los enemigos de los colegas de la libertad. Tupperware activado. Estoy mayor para esta mierda. Enemigo caído. ¡Ya basta! ¡Ríndete, chico! Mira, sé por qué estás aquí. Estás harto. Crees que lo único que hace la poli es acosar a los negros.
Sé que para un joven como tú puede parecer que los polis son racistas e intolerantes, pero no puedes creerte lo que se cuenta en los medios. La policía son gente normal, como tú, como tus amigos, tu familia. Gente que trabaja duro para... ¡Buh! ¡Ah! ¡La Tupperware! ¡Maldita sea, Levinsky! ¡Al piso de arriba! ¡Sí, señor! ¡Y da la alarma! ¡Ese cabrón me ha disparado! ¡A por él! Esto no va a ponerse más fácil, pero esos polis necesitan pagarlo. ¡A por esos tíos! ¡Listo para la...! ¡Un interruptor de anulación! ¡Pero no sé cómo pasar por esa torreta! ¡Mis Tupper! ¡Torreta, esos pedos son la leche! ¡Por Dios! ¡Ven, pequeño esbirro! ¡Yuhu! El caos es su propia recompensa. ¡Estupendo, vamos! Esto... se me ha olvidado lo que iba a decir. ¡Mierda! Ahora vuelvo. ¡Sacadnos de aquí! Token, gracias a Dios que estás aquí, hijo. ¡Papá! ¿Qué cojones haces aquí? Tú eres el que me ha metido aquí. Estás del lado equivocado, jovencito.
¡Intentan liberar a los criminales! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Voy a darte una paliza y a encerrarte, ya que es mi derecho constitucional. ¡Un turno menos para los malos! ¡No te muevas! Oh, ¡no te esfuerces tanto! ¿No habéis visto un clima como este? ¡Descarga el cazo! ¡Te he cargado las pilas! ¡Mierda! ¡Me toca a mí! ¡¿Por qué nadie hace nada?! ¿Cómo lo haces? ¡Que nadie se mueva! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Esto ya no hace gracia! ¡Tenemos aquí unos clásicos disturbios civiles! Si no soy tu peor pesadilla, aspiro a serlo. Sin piedad. Solo va a ir a peor. Ejecutando protocolos de combate. ¡Estás muerto, maleante! ¡Ya me acuerdo! Iba a darte un consejo. ¡Toma este! ¡No confíes en el gobierno! Pues ahí lo tienes. De nada. ¿Sabes para qué sirve un gobierno? ¡Para nada! ¡Nada de nada! Siempre te dicen lo que tienes que hacer y te espían y esas mierdas. ¡Que les den a esos mamones! ¡Los odio! ¡Imada yo! ¡Kimi no chikara o boku ni chōdai! Mirad, aceptaba lo de pelear contra viejos, pero ¿contra toda una comisaría? ¡Eso ya es más serio! A veces los héroes tienen que actuar fuera de la ley, Twig. ¡Me estás hundiendo de verdad, chaval! ¡Los manifestantes, os olvidáis de que la libertad no es gratis! ¡Abrid paso a Mysterium! ¡Tienes los mejores protocolos de combate, tío! ¡Tupperware siempre fresco! ¡Cúrate! Tómate esto y cúrate. ¡Quedas arrestado, criminal! ¡Corred a los refugios! ¡Rayos y relámpagos! ¡Me ha frito algunas neuronas! ¡Modo victoria! Vale, vale, sé que esto tiene mala pinta. ¿Pero de verdad crees que la poli va por ahí arrestando a los negros porque sí? ¿Y eso de qué iba a servir? Eso es discriminación inversa, eso es lo que es. Si todos los polis fuéramos negros y las cárceles estuvieran llenas de blancos, nadie diría ni mu. Creo que ya sabemos que aquí los intolerantes sois vosotros. ¿No, chavales? Ya os podéis ir a casa. ¿No? Joder.
Somos inocentes, escaparse de la cárcel no es un crimen. No pienso quedarme a descubrirlo. Esto huele a demanda colectiva. Allá vamos, Tribunal Supremo. Toquen, ¿qué te tengo dicho de hacer el bruto? Mamá, defendía la justicia. Me da igual lo que estuvieras defendiendo, podrías haberte hecho daño. Pero Tupperware no se hace daño, es inmune al dolor. ¿También es inmune a los azotes? ¡No! Muy bien. Niño, estaba de coña con lo del gobierno. No son tan malos. De hecho, son unos tipos bastante legales. Tranquilo, tío. Nos están escuchando ahora mismo. Tú haz como si nada. ¡Mierda! Estarán rastreando esta llamada. ¡Me las piro de aquí! Es un poco demasiado, ¿no? No veo ningún interruptor. Hay que cortar la corriente como la última vez. Maltratando a la gente con su ojete. Es un poco demasiado, ¿no? ¡Esos pedos son la leche! ¡Ah, mierda!
¡Has muerto! No veo ningún interruptor. Es un bike corto. Dar la corriente como la última vez. ¡Pedos son la leche! ¡Así se hace! ¡El despegue! ¡Gia! ¡Wow, wow! ¡Allá! ¡Oh! ¡Bien, lo hemos conseguido! Ya, esbirro, ya. ¡Yuhu! ¡Nos vemos! ¡Fiu! ¡Has vuelto! ¡Salgamos de aquí! ¡Ja! ¡Hala! ¡Lo logramos, niño nuevo! ¡Adiós! Vale, niño nuevo. Tenemos que llegar hasta esa puerta sin que este se entere. ¡Te cogí, pervertido! ¡Ay, mierda! Digo, ¡ay, mierda! Vale, niño nuevo. Tenemos que llegar hasta esa puerta sin que... ¡Te se entere! ¡Herramientas ya está aquí! ¡Tú puedes! ¡Buena! ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡Guay!
Digo, guay, vamos. Oh, mierda. Ya, esbirro, ya. ¡Hija! ¡Nos vemos! ¿Sabes qué es un poli, niño nuevo? Un poli es un esclavo. Un robot con órdenes de no pensar por sí mismo. Los políticos son los auténticos intolerantes. La alcaldesa ha estado ahí sentada diciéndonos que tenemos que cambiar nuestros métodos. La forma de quitarnos la de encima era aumentar el crimen en las calles. Ahora la poli volverá a hacer por fin las cosas a la vieja usanza. ¿No ves que es mejor para todos? ¡La hostia es Scrambles! ¿Qué? ¡Has encontrado al gato perdido, ojete! ¡Colegas, tenemos al comisario! ¡Último piso! ¿Qué queréis que os diga? Me tenéis por los huevos. Casi por los huevos. A ver, no todos los presos que hay aquí son negros. De hecho, tenemos uno blanco. ¡Esto es una trampa! Lo siento, chicos, pero no me dejáis elección. ¡Aún sigue en forma! ¡Comiendo bocatas del Subway! ¡Se llama Jared y aún sigue en forma! Niños, ¿queréis chuches? ¡Oh, mierda! ¡Es Jared! Me vais a tener que disculpar. Paso de ver esto. Me encantan las visitas conyugales. Niños, ¿queréis chuches? ¿Os apetece medio kilo de lomo, chicos? ¡Vamos, ojete! Es mi turno. ¡Tupperware activado! Que me has hecho sentir algo raro. ¡Te voy a echar a hostias! ¡Golpe confirmado! Esto igual se pone feo. Protejo a los inocentes y defiendo la ley.
No hay niños al alcance. ¡Qué frustrante! ¡Joder, tío! ¡Eso es una locura! Eso es. Duerme. Nada malo puede ocurrir mientras duermes. ¡Este tío es un puto psicópata! Date el gusto. ¡Corred a los refugios! ¡Descarga! ¡Ah! El pelo no es lo único que apunta hacia arriba. Este... Bueno, niños, sois muy duros. Pero a ver cómo os las arregláis con el viro y positivo. ¡Mierda! ¡El viro y positivo nos van a matar! ¿Creéis que es fácil ser relaciones públicas del señor Fogel? Yo no he dormido en 2 años. Todos deberían tener al viro y positivo. Todo va según mi plan de relaciones públicas. ¿Queréis ver si cabemos todos en mis pantalones de antes de adelgazar? Mi cliente solo solicita vuestra participación en una foto promocional. Como si esto pudiera ir a peor. Nos encargaremos de estos niños, señor Fogel. Creo que sé cómo encargarme de un niño. Gracias. ¡Cuenta conmigo! Mucho mejor. ¡Así se hace! Lo mejor de ser relaciones públicas es ayudar a la gente. ¡Pasad de mí! ¡Solo se me está yendo la olla por completo! No hay niños al alcance. ¡Qué fruta te gusta! ¡Au! ¿Qué? ¡Ah! ¡Aléjate de mi cliente! ¿Quién quiere ver a unos guaperas dándolo todo? ¡Vas a quedar helado! ¡Relájate un poco, anda! ¡Jesús! ¡Ten cuidado! ¡Listo para iniciar mejora Metatapper! Bueno, esto es una mierda. Tía. ¡Gracias a Dios! ¡Uh!
¡Coño, me toca! ¡Descarga el canto! Venga, solo hago mi trabajo. El virus y positivo me hacen sentir mejor. ¿Cuándo se va a acabar este día? Está controlado, tíos. Sistemas de puntería activados. ¡Vaya! Y mi día no deja de empeorar. No hay niños al alcance. ¡Qué frustrante! ¡Este tío es un puto psicópata! Enemigo caído. ¡Va a cambiar de tiempo! ¡Rueno va! Me has puesto el corazón a mil. Y por eso no pienso sellarte las tarjetas de los bocadillos. ¡Ven pa' acá! ¡Ah! ¿Eres duro de pelar, niño? ¡Joder, tío! ¡Eso es una locura! No hay niños al alcance. ¡Qué frustrante! ¡Te voy a echar a hostias! Estoy tan caliente, sudoroso y cachondo. ¡Este tío es un puto psicópata! ¡Se avecina tormenta! Me ha tocado de una forma desagradable. No lloréis por vuestros enemigos, son una panda de capullos. ¡Taper tornado! ¡Estupendo! ¿Qué hace la policía con la gente a la que arresta? Yo qué sé, solo soy el tío de los bocatas. ¡Nuevo! ¡Pedorreal en la cara! ¡No! ¡Por favor, lo siento! Te diré lo que sé. ¿Qué oculta el comisario? Hay más celdas abajo. Los polis usan el ascensor. Bajan prisioneros que no regresan. ¿Cuál es el código? ¿Cómo iba a saberlo? Sí, los he visto teclearlo.
1477, por favor. Lo siento, es solo que... Bueno, me gusta estar con niños porque... Porque nunca tuve infancia. Sí, por eso. Me gustan porque nunca tuve infancia. Tú decides, niño nuevo. Parte de ser un superhéroe es decidir en momentos como este. Joder, tío, eso ha sido una pasada. Bueno, pues ha sido un momento bastante incómodo. Sé que ser un foco de enfermedades es un poco lo mío, pero me siento como sucio. ¿Deberíamos hacer algo con el cadáver? Lo que tengan en el sótano no puede ser peor que esta mierda. Hay delincuentes que no merecen piedad. Me ha cogido la probóscide. Me ha cogido la probóscide. Servir. Proteger. Disparar. Servir. Proteger. Bang. Bang. Esto es una ocasión única, Mapache. Después volveremos a ser enemigos. Nuestras pequeñas diferencias no importan ahora, Mysterion. La vida negra sí importan. Sí, caranabo. Tú sí que eres un caranabo. Vamos, abre la puerta. ¡Hola! ¡Qué miedo da ahora esto! Solo se puede ir hacia abajo. Este sitio no me da buena espina. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No, supongo que no hay nadie. Si no, habría contestado. Pues nada. Solo estamos tú y yo, gatito. Nadie va a encontrarnos aquí. Venga, dame tema del bueno. Oye, para allá. ¡Estate quieto! ¡Ah, caramba! El gato se ha escapado. No veo absolutamente nada. Suena como si el gato se estuviera metiendo donde las sustancias tóxicas. Diantre, eso es malo. Espero que eso que se ha roto no fuesen las sustancias tóxicas que acabo de mencionar. Ay, madre, creo que lo eran. Porras, si esas sustancias se mezclan en el suelo, se convertirán en un gas que me matará en cuestión de segundos. Puñetas, ahí está el gas. Sí. Me está matando justo ahora. Peligro biológico detectado. Oh, no, gracias a Dios. El extractor está absorbiendo todo el gas tóxico. No voy a morir. Bueno, ¿dónde está el condenado gato? Ay, madre. Creo que el gato acaba de meterse en el extractor de aire y lo ha atascado. El cuarto se está llenando de gas y me está matando de nuevo. ¡Muero otra vez!
Parece que la puerta de emergencia se ha cerrado. Sí, se ha cerrado. Estoy atrapado aquí. Solo... tengo que tantear por aquí para dar con el pomo. Aquí, aquí está. Sí, estoy salvado. Ah, qué lata. Está cerrada cal y canto. Estoy atrapado. Que alguien me ayude. El gas me mata. Ahora sí que estoy muriéndome de verdad. En serio, siento como me muero. Duele mucho. Ayuda. Por el amor de Dios. Si hay alguien ahí y me está oyendo, ayuda. Me está matando, me está matando. Me... Espera. Creo que estoy tocando el interruptor de la luz. Con mi último aliento voy a encenderla. ¡Ay, Jope! ¡Eso no lo has hecho tú! ¿No, niño nuevo? ¡Ven, ven, pequeño esbirro! ¡Ah! ¡Yupi! El caos es su propia recompensa. Busca la llave, rápido, dijo. Pero ahí estaba parado.